centralidad es la excelencia. Disciplina, respeto, responsabilidad y honestidad son los valores que nos podemos. Porque más del aplauso, por favor, para la pequeña Tami Fernández, que se ha presentado con nosotros de fiesta mañana. ¿Se da cuenta? Fuerte el aplauso. Ellos son parte del centro Cofradía en la Pionada. Y ahora vienen tres pequeñitas que también nos van a hacer una demostración de su talento y de todo lo que saben hacer arriba de los padres. Es que para estas chiquitinas, un aplauso doble, por favor, que se escuche todavía mucho, mucho más fuerte para que sientan la buena vibra, la energía, la alegría de todas las personas que nos encontramos aquí en este escenario dentro del Festival Internacional del Globo Lateral 2023. ¿Qué tal, amigos de la redacción? Pues nos encontramos ahora sí en los módulos aquí del Ejército Mexicano. Y para empezar, pues tenemos aquí el módulo de exposición de material de transmisiones. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Nos puede explicar cuáles son los elementos que tenemos por aquí, que los que utilizan? Claro que sí, buenos días. Mire, aquí tenemos un radio, un Harris Falcon 2. Esos son los radios que podemos tener en la Cheyenne o en un Hummer. Son los que nos ayudan a la comunicación, ya que esos son los que nos apoyan bastante para el apoyo de un compañero herido o algo así. Muy bien. Tenemos este caso que lleva una cámara para filmar todo lo que está pasando en vivo. Cuenta con un chip para que podamos grabar todo lo que pasa en el momento y tengamos cómo justificar lo que pasa. Esta es una cámara que podemos tener tanto en un elemento o en el casco. Este radio es un Motorola que podemos tener comunicación ya sea aérea sí. O en la tierra. Sí. Y lo más actual es el dron. Sí. El equipo de dron, aquí en esta comunidad de Michoacán, es de mucho apoyo un dron, ya que puede ubicar plantíos en el medio de la sierra. Y esos son los radios que tenemos en la Cheyenne, es el que está desarmado, es el Falcon 2. Y bueno, amigos, por acá nos encontramos con el armamento individual y colectivo, en el que, bueno, hay diferentes muestras de diferentes armas. Por ejemplo, por aquí tenemos el rifle para francotirador, que puede alcanzar por acá hasta los 8000 metros. Vamos a ver, por acá van a dar la explicación. Este lado tenemos el adelantamiento, las agranadas, 40 milímetros. Este es un accesorio que se adapta, se puede adaptar con un guardamano modificado, que es tanto en el MPX como en el G3. Este tipo de accesorios se colocan en estos dos tipos de armas. Y de este lado tenemos el lanzacohete LAM, calibre 76 milímetros. Es normalmente utilizado para, ahora sí que es antiblindaje. Ahora sí que es una secuente LAM desechable, solamente tiene una sola función, así que una vez utilizado ya es se conoce como desecho industrial. Y de este lado tenemos el FX, fabricación mexicana, FX fusil, y la X significa Chicoal. Chicoal es la serpiente de fuego. Si ven de este lado, aquí ahora sí que tiene el logotipo de la serpiente de fuego, que significa Chicoal. Y 05 es el año de fabricación, 2005. Es un fusil que es para tiradores diestros y ambidiestros. De este lado tenemos la palanca de armar. Se puede colocar ya sea del lado izquierdo o lado derecho, dependiendo las cualidades del tirador. Es fabricación mexicana, como les comentaba.
Y de este lado tenemos el G3 calibre 7.62. Es un fusil bueno, se le conoce como armas individuales. De este lado tenemos armas individuales que trae nuevamente el personal, que se puede utilizar una sola persona nada más. Y de este lado tenemos es el Barrel, fabricación estadounidense. Es un ahora sí que tiene un alcance máximo de 8 kilómetros. Y un alcance efectivo puede ser entre 1.5 km, 800 metros, dependiendo las capacidades del tirador o del que va a efectuar el disparo. Tiene sus accesorios, una mira holográfica. Y por acá está el módulo de exposición del servicio de sanidad, que se refiere, bueno, pues a todo lo de la salud, la seguridad de aquí, de todos los militares del ejército mexicano. Y por aquí pues traen todos los elementos que ellos necesitan para, si necesitan una urgencia, una emergencia, pues aquí los tienen. Esta pues se llama tijera de uso rudo. Tiene hasta sus minutos para que pueda ir cortando más rápido la tela. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me puede explicar los elementos que tiene aquí? Bueno, como verá, tenemos ahí de aquel lado lo que son los botiquines. Okay. Botiquines que nosotros usamos también. Uno más completo. Este es el botiquín más completo. Okay. Que en ese botiquín, por ejemplo, tenemos lo que es la camilla que ve de este lado, que es camilla rígida, pero es plegable, se puede acomodar para poderla acomodar adentro. Puede también traer lo que es el AMU, para asistir en una respiración a un paciente. También lo que es un collarín para control cervical. Y también trae lo que es para los controles de hemorragia. Okay. Eso es lo que contiene en eso. En estos otros, hasta los mister. En estos otros, por ejemplo, que también son botiquines más chicos, también traemos una camilla, pero parece ser una camilla más plegable, que como de tela, tiene puntos de agarre. Podemos subir a un paciente y con los puntos de agarre ya la podemos transportar. Muy bien. Igual trae esto, trae lo que traen para control de hemorragia, torniquetes. Y esto, porque si es lo mismo, es la misma de esta, pero un poquito más chica. Ah, ok, es la misma. Es lo mismo, pero un poquito más chico, ¿no? Está más o menos. Como voy a traer lo mismo. Este es un perro de 6 años. Pero es más práctico, más chico. Se mantiene ahorita y en constante. Esta otra también viene siendo lo mismo. Una mascarilla, por ejemplo, cuando se da el RCP, esto lo pone uno sobre lo que es la nariz y la boca, y sobre todo puede ser uno para ayudarlo a hacer la respiración. Muy bien, perfecto. Este es un botiquín alfa. Este lo pueden notar nosotros como pernera, como chaleco. Trae lo que es esto. Este es el componente que trae este botiquín. Los goggles de protección, los guantes, protección personal. Esta sirve para eso se llama fédula. Fédula para hacer inmovilización en caso de una fractura. Esta es una fédula semirrígida. Esta la podemos poner sobre la parte afectada. Ya con una venda la podemos para que tenga una movilidad de la parte afectada. Decía que esto es un torniquete. Un torniquete. Wow. Un torniquete que sirve para el control de hemorragia. Okay. Cuando un paciente o el herido está con alguna hemorragia exsanguinante, esta se pone sobre encima de la herida. Encima de la herida. Que sirve, tiene la cinta de sujeción, para darle un jalón, y ya sobre la, ya tiene una presión, ejerce una presión sobre la herida. Tiene un molinete. Después de que ya esta se esta sirve para todavía hacerle más presión, o sea, darle vuelta, se jala por todo, por aquí tiene una tita que sirve para quejarse más presión, y ya así puede controlar más rápido una hemorragia. Muy bien, muy bien equipados. Muchas gracias, muy amable. Un aplauso aquí para los compañeros.
gracias por supuesto a Tomates Los Gallos, que también están aquí patrocinando este evento. Muchas gracias a Zapas, gracias también por el patrocinio a la agencia Ford. Muchísimas gracias a Autopartes RM, gracias también a Grúas Coronado, a Pinturas La Piedad, gracias también a Vialza, también muchas gracias a Chevrolet, a Laminados del Sol, gracias también por su patrocinio, al gobierno del estado de Michoacán, el alma de México. Saludar. Ya. Atención. Firmes. Ya. Es momento ahora de entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional, dirigidos por la banda de guerra del Ejército Mexicano.
Atención. Firmes. Ya.